Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Megaagro, grandes soluciones en agricultura. Mainter. Cemexa, uniendo fortalezas. Bayer Crop Science, si es Bayer, es bueno. Importadora AgroTrack SRL. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Microagro, microtecnología agropecuaria. AG Explore Internacional SRL. Recauchutadora Potosí. Fundación Zetabol. Semapro. Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida. Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos al programa Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva que le ofrecemos todas las semanas. Iniciamos con nuestro programa. Deseamos presentarles ahora el especial de la Feria Exposoya 2015 con todo el convenio de las empresas que estuvieron presentes en ese importante evento. Vamos a ver lo que se vivió el anterior fin de semana. La empresa APSA estuvo presente en la Exposoya con maquinarias de calidad y con tecnología de punta. Vamos a ver lo que nos presentaron. Nuevamente participando en la Exposoya 2015, apoyando al sector agropecuario en todo lo que es la muestra de nuestras maquinarias. Hemos traído para esta feria nuestra serie de tractores, que es la Farmal, la Maxum y la serie Puma. ¿La novedad para esta oportunidad, ingeniero? La novedad que estamos lanzando es la serie Puma. Serie Puma, que son tractores de 155 caballos y 185 caballos, que vienen con cabina, con piloto automático y full power shift. Hablemos de la importancia de estas máquinas para el campo boliviano. La importancia es que la marca Case es una marca que tiene mucha tecnología, entonces ideal para cualquier tipo de agricultura. ¿Algunas características de este último tractor que tiene APSA? El último tractor, que es el Puma 185, como le decía, es que viene con piloto automático, power shift, o sea, automático, y viene con llantas duales a trasera. ¿Qué facilidades tiene el agricultor ingeniero para tener estas máquinas?
Bueno, nosotros estamos accesibles a las condiciones que el agricultor presente, estamos abiertos para negociar, no somos cerrados, entonces no hay problema. El agricultor puede llegar a nuestra casa y lo atenderemos gustosamente. La línea de tractores viene del más chiquitito hasta el más grande, ¿de cuáles hablamos? Hablamos de la línea Farmal, que es de 45 caballos más pequeño, hasta la serie Magnum, que estamos hablando de caballos de 340 caballos. En el tema de combustible, rendimiento, hablemos un poquito. La verdad es que la tecnología que tienen nuestros tractores está muy bien diseñada para que nuestros tractores consuman lo necesario. Alguna invitación a pasar por APSA y bueno, y conocer un poco más a profundidad estas máquinas. Sí, invitamos a la gente que pase por nuestras oficinas, que es en Cuarto Anillo, entre Avenida Ben y Vance. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Si necesita zarandas que tengan la medida exacta para su semilla, usted puede buscar a Fabrimport. Nosotros estuvimos entrevistando a esta empresa que ofrece mano de obra boliviana de excelente calidad. Esta Exposoya 2015 no podría faltar Fabrimport, una empresa que está apostando con mucha fuerza para los productores bolivianos. Estamos acompañados de Ana Carola Castedo, ella es la jefa de marketing y ventas de la empresa. Señora Ana Carola, nuevamente bienvenida a Santa Cruz Agropecuario, bueno, con más productos y más novedades para los productores. Sí, gracias a Dios nuevamente podemos participar de la Exposoya. Nosotros estamos acá presentando la nueva variedad que se dio muchísima producción el año pasado en lo que es chía. Hemos logrado identificar la zaranda especial para hacer la limpieza y bueno, lógicamente siempre sin dejar de atender a nuestros clientes en lo que es soya, lo que es arroz, frijol, trigo, que tenemos todas las variedades de las matrices para las perforaciones que necesitan. Entonces ahora ya están especializados en cada uno de los cultivos para que el productor pueda elegir la zaranda de acuerdo a sus necesidades. Claro, exactamente. Nosotros tenemos las pruebas que les hacemos y las sugerencias. Entonces el agricultor lleva su tamaño, su grano, ya sea sucio o aquellos que quieren clasificar tamaño, nosotros le hacemos las pruebas y él identifica el tamaño que necesitamos. Si la perforación no la tenemos, la fabricamos para poderle hacer su zaranda. Además de zaranda, ¿qué más pueden ofrecer a los productores? Actualmente estamos vendiendo mucho en lo que es las cadenas de arrastre, todo tipo de cadenas de arrastre que las tenemos a este lado. Las cadenas de arrastre las podemos fabricar en todos sus formatos, ya sea con las aletas en L o las aletas en U, también las que tienen los pies de amigo para aquellas que son más grandes, ¿no? Tenemos toda esa variedad de cadenas para el lugar donde usted necesite en su silo. Entonces Fabrimport puede fabricar toda medida, ¿no? De repente hay una persona que trae alguna maquinaria de algún otro lugar que no sea una específica de Bolivia. ¿Ustedes pueden fabricar? ¿El productor puede darle las medidas? Esa es nuestra ventaja. Primeramente, como somos la primera empresa que empezó a fabricar estas piezas, entonces tenemos todo un know-how y una experiencia de casi 20 años en la que podemos ofrecerle la medida y el tamaño que él está esperando, ¿no? De esa manera se evita los sobrantes de planchas al hacer los cortes y en lo que es zarandas, los márgenes que son tan importantes para la durabilidad de la zaranda. O sea que podemos fabricarle a tamaño y con sus necesidades. Excelente. Hablemos un poquito del servicio que ustedes ofrecen, porque no es solo vender productos, sino también ofrecer un servicio al productor. Eso es nuestro asesoramiento que le damos principalmente en lo que es zarandas. Es el que mejor servicio y más completo tenemos por el tiempo que llevamos. Como tenemos la variedad de perforación de muestras, entonces el cliente lleva su grano y nosotros le hacemos normalmente el pequeño agricultor no tiene identificado el tamaño que va a necesitar para ese grano.
Entonces nosotros sacamos todas nuestras clasificadoras de laboratorio y hacemos las pruebas en la misma oficina y él identifica el tamaño de la perforación. Bueno, señora Ana Carola, entonces digámosle a los productores dónde pueden encontrarnos quienes no pudieron venir a la Exposoya, como estamos viendo aquí bastantes visitantes en el stand, ¿dónde pueden ubicarlo? Nosotros estamos ubicados actualmente a 2 cuadras de la avenida Piraí sobre el cuarto anillo. O sea, si venimos, por ejemplo, de la parte de la Grigotá, llegamos a la Piraí, pasamos 2 cuadras y estamos junto en la esquina. La calle se llama Coronel Gavino Ibáñez, número 3780. Momento de ir al primer corte comercial, agradeciendo siempre a todos los canales que forman parte de la red de canales de Santa Cruz Agropecuario. Gracias a ellos nosotros podemos ser vistos por los productores de la zona norte, la zona este, los valles, la Chiquitanía, todos los municipios productivos donde nosotros llegamos. Además, está Agrotendencias de Venezuela, que a través de ese canal llegamos a toda Latinoamérica, y Santa Rosa de la Pampa en Argentina. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Vamos a nuestro corte comercial. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Tercer día de campo agrícola de la Fundación Zetabol, este 20 de marzo 2015 en Okinawa 2. Empresas e instituciones demostrarán variedades de cultivos, manejos agronómicos, transferencia de tecnología e intercambio de experiencias entre productores. No te pierdas este importante evento del sector productivo. Informes al teléfonos 931-8130. Fundación Zetabol, a la vanguardia de lo agropecuario. Hay una mejor manera de producir soya más saludable. Con NutriPack Soya, las plantas tienen mayor cantidad de macro y micronutrientes, más ácido giberélico aumentando el crecimiento. Aplicando NutriPack Premium en tratamiento de semillas, promueve el equilibrio nutricional y hormonal, favoreciendo la uniformidad en la germinación. NutriPack Soya mejora el enraizamiento, aumenta el crecimiento y reduce el estrés de la planta. Aplicando ambos productos se obtienen mayores y mejores resultados. NutriPack Soya es de Ag Explore. Distribuye para Bolivia Interagro, 30 años. Ingrese al mundo Norsa, nutrientes del oriente. Norsa, 14 años al servicio del agricultor. Nuestro servicio de estudio de suelo tiene como nombre PINSAT. Trabajando con inteligencia en el diagnóstico físico y químico de suelos. Portafolio de productos, fertilizantes para suelos, nitrogenados, fosfatados, potásicos, fertilizantes compuestos, mezclas físicas, nitrógenos protegidos, fertilizantes compuestos, mezclas químicas, nutrición completa en un solo gránulo. Foliares líquidos de la línea atlántica, fertilizantes foliares líquidos. Fertilizantes foliares solubles de la línea Aquamaster. Norsa, innovación y tecnología. ¿Cansado de las enfermedades en su cultivo? Ahora usted tiene doble protección contra la roya y las enfermedades de fin de ciclo. Megamax y Genio 10, fungicidas foliares que protegerán su cultivo. El principio activo es de azocistrobin más ciproconazol, del grupo químico estrobilurina más triazol. La concentración es de 200 gramos de azocistrobin y 120 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es de suspensión concentrada. La toxicología es clase 3 y el modo de acción sistémico y de contacto.
Genio 10, fungicida foliar. De principio activo ciproconazol, grupo químico triazol. La concentración es de 100 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es solución líquida. Toxicología clase 3 y el modo de acción sistémico. Con Mega Max y Genio 10 se obtiene una importante eficacia de control de la roya asiática en la soya y enfermedades de fin de ciclo, con un buen radio de acción para las tres fases importantes, actuando como preventivo, curativo y erradicante. Mega Agro pone a disposición del agricultor una alternativa confiable, técnica y comercialmente segura que le proporciona mayor retorno a su inversión. Biogénesis Bagó presenta Floc. Floc, doramectina con MAPS, un sistema de liberación para un efecto antiparasitario inmediato y duradero, desarrollado para el control de parásitos internos, boros, gusaneras y con un alto poder de volteo contra garrapata. Su rodeo estará limpio y ganando kilos con la más alta tecnología a su servicio. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. El manejo integrado de plagas es con Rimón. Aplícalo en tu cultivo de soya, maíz, trigo y donde quieras controlar gusanos comedores de hoja. Para agricultores innovadores, la protección, efectividad, seguridad y mayor producción de sus cultivos es con Rimón. Porque tiene una prolongada residualidad. Rimón, insecticida fisiológico, efectivo y amigable. Ingresa la tecnología por la puerta grande. Con Rimón. Mahindra, el tractor más vendido del mundo, ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 70-30 de 65 HP, 8000 de 80 HP, 9200 de 92 HP, un año de garantía. Mahindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio Denim y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Mahindra, calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia Total Agro. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. El gobierno de Cuatro Cañadas estuvo presente en la Expo Soya 2015. Nosotros conversamos con la alcaldesa Dominga Fernández. Feria, cada año, año tras año vamos mejorando en coordinación con las instituciones que tenemos como institución ANAPO y otras entidades para que se lleve lo mejor que se pueda hacer, para que también todos los visitantes se lleven lo mejor en la tecnología, lo mejor en las variedades de semilla y también en los insumos agrícolas. Somos zona productora, somos capital soyera de Cuatro Cañadas de Santa Cruz como municipio Cuatro Cañadas, entonces estamos en la obligación de poder fortalecer y seguir apoyando. Aún todavía nos falta esta feria complementar con la parte con la parte pecuaria. ¿Cuáles son los proyectos que tiene el gobierno municipal para toda esta zona productiva, alcaldesa? Hemos encarado en esta zona de Cuatro Cañadas con los medianos y pequeños productores lo que es el sistema de microriego. Pero más en esta gestión vamos a encarar más lo que es la tecnología en tema de semilla. Estamos pidiendo también de que nos puedan liberar mayor variedades de soya, que tengamos solamente la soya tenemos liberada ahorita para poder sembrar como transgénico. Vamos a pedir también que puedan incrementándose mayor variedades de otras semillas, no solamente soya, maíz, otro. Nosotros llamamos los proyectos en tema agropecuaria, lo que les decía, el sistema microriego. También siempre andamos peleando año tras año con lo que son las riberas del Río Grande. Hacemos también coordinación con el gobierno nacional, departamental. Los productores aportan también para poder defender pues, de las riadas si es que nos llegara, como en año 2005-2006 hemos perdido varias comunidades
que hoy felizmente podemos decir hemos restablecido, están produciendo ya casi 3 campañas, sacando ya la producción, entonces vamos aumentando también en la parte, no solamente nos abocamos a la parte agropecuaria, sino también vamos trabajando con las mujeres también, incentivando lo que ellos saben, ¿no? En la artesanía, con las mujeres indígenas, ayoreas, que tenemos 3 comunidades en nuestro municipio. También vamos fortaleciendo a nuestras organizaciones, que son organizaciones interculturales de las mujeres de diferentes departamentos, con diferentes actividades productivas, como es el tema de la crianza de pollos parrilleros. Hay comunidad como Comunidad Monterrico, ya va produciendo, generando su propia economía para fortalecer al hogar, a la familia. Un mensaje, alcaldesa, a todos nuestros productores y a nuestro radioescucha Santa Cruz Agropecuario, palabra agropecuario. Decirle a todos los productores, agricultores, al mismo tiempo yo también soy agricultora, siembro, en esta campaña he sembrado soya y maíz, decirles que sigamos luchando para seguir innovando en tecnología día a día, para que de esta manera podamos fortalecer nuestra producción, porque lo que queremos es invertir menos y sacar mayor cantidad de producción para generar mejores ganancias y apoyar también al desarrollo de nuestro departamento, de nuestro país. Saludar a toda su gente acá en Cuatro Cañadas. Saludamos desde este punto de encuentro de la zona Fespozoya a toda la gente del municipio Cuatro Cañadas y a los municipios que nos están visitando como Guarayo, San Julián, Minero, Saavedra, ya va a llegar Pailón, también San Julián, tenemos San Ramón, están ahí sentados con nosotros compartiendo y viendo también toda la expectativa en la parte pecuaria, en la parte maquinarias y agroquímicos. Recauchutadora Potosí, una empresa ya conocida por todos ustedes, estuvo también presente ahí en la Exposoya 2015 para presentar todos los servicios y productos que tienen para nuestro sector. Empresa que siempre está acompañando el agro cruceño en este tipo de eventos en el Pozoya 2015, Recauchutadora Potosí. Y quisimos conversar con Julio Daza, gerente comercial de esta empresa, que nos va a contar un poquito sobre toda la tecnología que se ha encargado de traer Recauchutadora Potosí para el agro cruceño. ¿Cómo estás, Julio? Muchas gracias por su visita. Siempre a Recauchutadora Potosí presente en las ferias agrícolas y cómo no estar presente en el Pozoya 2015. Recauchutadora Potosí, por los servicios y por los productos que tiene para el agro y agroindustria, nuestro compromiso está en que nosotros podamos traer la innovación, podamos traer las mejores herramientas, los mejores insumos, para que sí, el agro sea apoyado constantemente. Nosotros hemos visto que ustedes han escogido, pero de manera muy especial, a los proveedores que ustedes van a representar aquí en Bolivia con productos que tengan calidad alta para los productores bolivianos. Claro que sí, Pablo. Mira, yo te comento que Recauchutadora Potosí es representante para toda Bolivia de la línea Vipal, una línea de parches al frío, parches para llanta, para cámara. Otra línea que nosotros representamos es la línea de Schrader, que es una línea que hace control de fluido, que son las válvulas, que son los medidores, calibradores de aire. De esta manera nosotros al agro lo tenemos provisto para que ellos puedan cubrir todas sus necesidades de control de presión, como también para sus reparaciones preventivas que ellos pueden tener. Ahora es importante también de que en todas las empresas que son agropecuarias en Bolivia, ustedes tienen la maquinaria para dotarles a todos ellos, definitivamente lo que nos comentaba, para poder hacer que su maquinaria siempre esté andando. Pero hay novedades en Recauchutadora Potosí, contémosle de Guerra. Claro que sí, estamos también con el apoyo de la compañía Guerra, que es una empresa que está
fabricando lo que viene a ser remolque, lo que viene a ser cisterna. Bueno, esto siempre contemplado en el grupo de lo que es Potosí. Nosotros estamos presentes con esto más, como la novedad, ya tendremos ya equipos en exposición, pero sobre todo Recauchutadora Potosí diversificando lo que viene a ser los insumos, equipos para todo el agro. Querido Julio, la invitación para todos nuestros amigos, para que se acerquen y puedan disfrutar de definitivamente de todas las cosas buenas que tiene el agro y Recauchutadora Potosí. Bueno, Recauchutadora Potosí, como también Esposoya, tu programa, Pablito, estamos comprometidos a que la gente conozca este tipo de eventos, que puedan venir, que puedan conocer, que puedan ver que Santa Cruz siempre tiene ese crecimiento, a que el agro sea fortalecido, a que este sector tenga mayor pujanza, ¿no? Y de esta manera invitamos a todos tus televidentes que hagan el esfuerzo. Esposoya es un evento muy reconocido a nivel nacional y por eso estamos acá presentes también como expositores. Soluciones en caucho, soluciones agrícolas. En Recauchutadora Potosí, queridos amigos, disfruten estas imágenes porque estas son las empresas líderes de nuestro agro cruceño y nuestra gente que trabaja para incrementar nuestra producción. Partner es una empresa muy importante y representativa de nuestro sector. Estuvo con sus parcelas demostrativas y una muy buena presencia en los stands de la Exposoya. Amigos, nos encontramos en AgroPartner, una empresa que definitivamente ha crecido muchísimo en los últimos años y eso tiene que ser por la consolidación de todos sus productos. Nos encontramos con el ingeniero Sergio Areca. Sergio, AgroPartner siempre con fuerza y creciendo a un ritmo realmente acelerado en el agro cruceño. Hemos tenido una buena aceptación de los productos. Como vos decías, AgroPartner es una empresa todavía nueva en el mercado, tiene 10 años. Pero se ha consolidado bastante bien. Los productos que tenemos son productos de calidad. Dentro de nuestro, somos representantes de varias líneas que son, que manejamos productos como ser Dupont, tenemos productos Approach Prime y Coraje, que no podemos ni qué decir de la calidad. Son unos productos bastante buenos, con una calidad muy buena, son productos transnacionales. Y también tenemos otras líneas como ser Brand, fertilizantes foliares, el grupo Agrocete de Brasil. También tenemos, somos distribuidores de DAO, de semilla, de agroquímico. Y también tenemos otros productos que son genéricos, pero la premisa de nosotros es tener una buena calidad para que el agricultor tenga respuesta de los productos y también le dé una buena satisfacción en lo que sería la eficacia, ¿no? La relación entre el agrónomo con el productor es realmente importante y hay toda una estantería en AgroPartner que definitivamente está especialmente dedicada a atender al productor, que es lo que ustedes hacen, ¿no? Diferenciarnos en ese sentido, tenemos un grupo de ingenieros agrónomos que están en toda la zona, también tenemos oficinas regionales en 6 puntos del departamento, donde queremos de ahí prácticamente dar asistencia técnica a todos los productores. Nuestras oficinas tienen un depósito que son donde ahí repartimos los productos. La logística también queremos diferenciar, nos tratamos de diferenciar bastante en entregar el producto al agricultor cuando él lo necesita y tratar siempre estar de como dice el nombre, AgroPartner, ¿no? Ser un compañero de ellos en la agricultura, ¿no? Un parcero en la agricultura, ¿no? Sigan cosechando éxitos y a trabajar por el agro en Bolivia.
Junta, muchas gracias, Pablo. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos, como te decía anteriormente, con los agricultores. No solamente es una persona que trabaja en toda la empresa, es un equipo de ingenieros agrónomos. Siempre trabajamos como equipo en todas las áreas y queremos siempre demostrar o mostrar al agricultor que nosotros, como un equipo fuerte y con conocimientos técnicos y asistencia técnica, queremos tener que ellos tengan mejor un buen rendimiento, una buena cosecha, y de ahí que tenga una buena satisfacción de todos los productos nuestros, ¿no? Para todos esos amigos que están mirándonos al otro lado de las pantallas, que quieren el teléfono de AgroPartner, también para unirse a esta familia grande de técnicos que están siempre en campo. Bueno, el teléfono es 349-0100. Estamos en la avenida, en el cuarto anillo, entre Avenida Paraguay Mutualista. Ahí van a ver la oficina, y estamos al lado de Nibol. Entonces, cualquier cosa, nos visitan allá. Queridos amigos, disfruten estas imágenes. Esto es AgroPartner con su presencia en Expo Soya 2015. Esta Santa Cruz Agropecuario Especial Expo Soya 2015 está en circulación. Ustedes pueden encontrarla en las revistarías de la plaza principal y también en los principales supermercados del país. Además, si la quiere recibir vía digital, puede escribirnos a sczagropecuario@hotmail.com y nosotros se la enviamos todos los meses de manera gratuita a su correo. Vamos al segundo corte. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. Mahindra, el tractor más vendido del mundo, ahora en Bolivia. Total Agro, con respaldo técnico garantizado, le ofrece tractores económicos, poderosos y con alta durabilidad. 7030 de 65 HP, 8000 de 80 HP, 9200 de 92 HP. Un año de garantía. Mahindra es el primer fabricante de tractores en el mundo en recibir el premio Denim y la medalla japonesa a la calidad. Tractores Mahindra. Calidad, economía y durabilidad en una sola máquina. Distribuye para Bolivia Total Agro. Cambia tus preocupaciones por una buena cosecha. Aplica Custodia. La fórmula más eficiente para el control de roya y enfermedades de fin de ciclo. Con excelente poder preventivo y curativo. Con acción sistémica y de contacto. Custodia asegura mayor rendimiento y mejor calidad de grano. Custodia. Todo Agro, empresa comercializadora e importadora de maquinarias y repuestos para el sector agrícola. Amplio stock de productos de diferentes marcas. Ofrecemos sembradoras nuevas de la marca Tedeschi, fabricadas en Argentina. Sembradoras, autotrailer, giro hidráulico, gran equilibrio y despegue en el transporte. Repuestos John Deere originales. Filtros John Deere originales. Tosolini, línea completa en llantas y aros para sembradoras. Hualpal repuestos, como platos de semilla y ruedas pisagrano. Garfios atesadores de teflón para sembradoras y cosechadoras. Llantas BKT, especiales en la agricultura, industria y construcción. Todo Agro ofrece atención y productos de calidad. Visítenos en la zona este, kilómetro 115, carretera Trinidad, barrio Nueva Estrella, entre Cuatro Cañadas y Los Troncos. Llámenos al 773-85-623 o escríbanos a repuestostodoagro@gmail.com. Ingrese al mundo Norsa, nutrientes del oriente. Norsa, 14 años al servicio del agricultor.
Nuestro servicio de estudio de suelo tiene como nombre PINSA, trabajando con inteligencia en el diagnóstico físico y químico de suelos. Portafolio de productos: fertilizantes para suelos, nitrogenados, fosfatados, potásicos, fertilizantes compuestos, mezclas físicas, nitrógenos protegidos, fertilizantes compuestos, mezclas químicas, nutrición completa en un solo gránulo. Foliares líquidos de la línea Atlántica, fertilizantes foliares líquidos, fertilizantes foliares solubles de la línea Aquamaster. Norsa, innovación y tecnología. Tecnología NutriPack Premium, nutrición foliar. Las hojas de las plantas están cubiertas por una membrana cerosa. Los iones de nutrientes no penetran fácilmente en esta capa y deben utilizar vías muy específicas con el fin de ser absorbidas por la planta. Dos de los caminos primarios se denominan portadores de iones o canales iónicos. Sin embargo, NutriPack Premium, gracias a su exclusiva formulación compuesta por aminoácidos y ácidos orgánicos, permite que los nutrientes pasen a través de toda la superficie foliar y no requiere consumo energético. Con NutriPack Premium, las plantas tienen mejor germinación, mayor fijación biológica de nitrógeno, acelera el crecimiento vigoroso de la planta, favorece la floración y fructificación, elimina el estrés causado por agroquímicos, menor presión de enfermedades de fin de ciclo. NutriPack Premium es de Ag Explore. Distribuye para Bolivia Interagro. Tercer día de campo agrícola de la Fundación Zetabol. Este 20 de marzo 2015 en Okinawa 2. Empresas e instituciones demostrarán variedades de cultivos, manejos agronómicos, transferencia de tecnología e intercambio de experiencias entre productores. No te pierdas este importante evento del sector productivo. Informes al teléfonos 931-8130. Fundación Zetabol, a la vanguardia de lo agropecuario. Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Nosotros pudimos estar presentes en la dinámica de maquinarias de John Deere con empresa Newell. También estuvimos en el stand para ver todos los productos agricultura de precisión para el sector soyero y para todos los otros sectores del sector agropecuario. John Deere marcando la diferencia junto a Nibol aquí en el Pozoya 2015. Siempre con presencia impactante en cada feria, porque bueno, John Deere tiene que impactar en cada feria porque es una máquina, es una marca a nivel mundial donde tiene que sobresalir en todo momento, ¿no? Diego, nosotros hemos visto ahora algo realmente novedoso, una plantadora autotrailer realmente espectacular que está con prácticamente novedosa aquí en el Pozoya. Estamos lanzando nuestra nueva plantadora 1745, que es el nuevo lanzamiento de 18 líneas a 52 con un sistema de autotrailer. Ya el agricultor ahora puede contar con su plantadora John Deere con autotrailer. Un tractor espectacular también, porque necesitamos un tractor de nivel para una plantadora también de nivel. Efectivamente, bueno, siempre tiene que estar casado algo de nivel con algo de nivel, digamos, ¿no? Entonces, el tractor que tenemos es justamente el tractor apto para poder jalar esta plantadora y mostrar toda su capacidad y eficiencia, ¿no? Porque estas máquinas vienen con mucha tecnología, por lo tanto hay que mostrar la tecnología en campo y todo se ve en la siembra, pues para tener una buena cosecha hay que tener una buena siembra, ¿no? Hay un plantel de técnicos altamente especializados en John Deere para poder atenderlo. Hay una alianza entre Nibol, John Deere y el productor boliviano. No somos vendedores, somos asesores, porque nosotros, cualquier cliente viene, quiero esto, digamos, ¿no? Pero nosotros
nosotros los asesoramos realmente qué es lo que realmente necesita. Para ello nosotros contamos con la presencia también de fábrica, el apoyo que es el nivel postventa, digamos, ¿no? Que ellos están presentes acá, tenemos al gerente de Latinoamérica de John Deere, a nuestro gerente de territorio y especialista tanto en cosecha como en siembra para poder asesorar al cliente y darle todos los soportes que ellos necesitan y despejar muchas dudas, ¿no? Con la invitación para todos nuestros amigos para que se acerquen a ustedes y disfruten pues de la tecnología de John Deere. Así es, querido Pablito, bueno, los invitamos a todos, si los que no pudieron venir a esta feria tan importante, los esperamos en nuestras instalaciones para que puedan ver todo el portafolio de nuestro showroom que tenemos, ¿no? Porque tenemos todo el equipo completo, tanto para cosecha, siembra, fumigación, tractores, implementos, todo lo que un agricultor, cañero o ganadero necesita, gracias al apoyo de Nibol con John Deere. Mi nombre es Gastón Castro, soy asesor comercial de Nibol John Deere. En esta ocasión, en el Día de la Soya, tenemos un modelo, la S670, una máquina que viene equipada con un motor John Deere de 430 caballos de potencia. Son máquinas de última generación, una tecnología de punta. Tenemos un sistema isócrono, que es el sistema de constancia de revoluciones del motor que transmite al sistema de trilla. Tenemos un cabezal draper flexible a lonas y una tolva de 12.000 litros, aproximadamente 10 toneladas de capacidad de tolva que se descarga en 3 minutos y medio. Hablemos un poco del tema de ahorro de combustible y en el tema del rendimiento. Potencia total de 430 caballos de potencia, aproximadamente estamos hablando de 25 litros hora y un rendimiento por hora de 50 toneladas o 12 hectáreas promedio día en jornada de trabajo. Equipada con tecnología de precisión. Además viene totalmente equipado todos estos productos de esta serie con agricultura de precisión, los cuales tienen mapeo de lotes, humedad constante nos va informando y luego extraemos toda esa información para analizarla de que un lote está a 800 kilos de soya, aumentó a 1200, 1600. Entonces todo ese estudio nos permite esta máquina el darnos esa información, que antes ocupábamos sacando los análisis de suelo. Ya entonces aquí es notorio decir, estas 20 hectáreas me están dando 800, ya analizar o fertilizar en ese estado. Hablemos un poquito del sistema postventa. Ya, el sistema postventa, por la magnitud de nuestras ventas, en caso de tractores, implementos y este tipo de máquinas, estamos tratando de lograr lo máximo, ya dar satisfacción al cliente. Tenemos nuestra gente continuamente en preparación, visitas de fábrica, tenemos una universidad John Deere que estamos apoyándonos en todo sentido. Más bien yo hago un llamado a toda la juventud que empiece con los aspectos técnicos, entrando a Infocal, a la UDI, a todas esas universidades, porque nuestras necesidades a cortísimo plazo cada vez son mayores. Atlántica es una empresa conformada por ingenieros agrónomos muy conocidos en el sector. Nosotros conversamos con uno de ellos, el ingeniero José Luis Gómez. Estamos en el muy visitado stand de Atlántica en esta Exposoya 2015, acompañados como siempre por el ingeniero José Luis Gómez, que ya todos ustedes lo conocen, ingeniero. Una apuesta más de Atlántica Agrícola para la Exposoya 2015.
Primeramente, gracias a Santa Cruz Agropecuario por la entrevista y bueno, pues muy contento, muy feliz todo el grupo por la acogida que ha tenido el stand acá, ¿no? Ha sido muy visitado y bueno, pues estamos muy conformes con este Pozoya 2015. Ingeniero, ustedes tienen bastantes productos para darles a los agricultores, pero queríamos destacar algunos paquetes que ustedes ofrecen de fertilización. Bien, nosotros lo que presentamos a los agricultores son soluciones puntuales, ¿ya? Entonces, para cada cultivo nosotros tenemos una propia recomendación de acuerdo, digamos, al manejo que está haciendo el agricultor, ¿no? Si tiene análisis de suelo, entonces nos direccionamos para recomendación en base a carencias puntuales del cultivo, ¿no? Entonces, nosotros estamos con solvencia del paquete tecnológico que tenemos para suplir todas las deficiencias nutricionales en la parte foliar de los cultivos. Lo bueno es que además de brindar los productos, ustedes también brindan asesoramiento profesional, ¿no? Esa es una característica que la asumimos con mucha responsabilidad. Entonces, toda venta está acompañada de un asesoramiento y de un acompañamiento, sobre todo para que el agricultor se sienta seguro de lo que está utilizando. Hablemos del cultivo de soya, ya que estamos en este evento que está dedicado a ese cultivo. ¿Qué productos tiene? ¿Qué le ofrece a los agricultores soyeros? Muy bien, hemos entrado ya posicionándonos en la parte este. Hemos estado mostrando el tema de enraizamiento. Tenemos Razormin. Aprovecho la oportunidad, digamos, para comunicarles. Tenemos resultados hechos en la estación de Caico, ¿ya? Y bueno, pues nuestro tratamiento de semilla como enraizante y bioestimulante de crecimiento ha salido muy favorecido. Hemos tenido prácticamente el mejor resultado ha sido con Razormin. Y luego lo complementamos así como le manifesté, ¿no? De acuerdo a cómo venga el cultivo, qué deficiencias nutricionales tienen, nosotros sabemos reconocer esas deficiencias y bueno, pues recomendamos puntuales, ¿no? Tenemos aminoácidos, el tema de calcio, el tema de manganeso, el tema de potasio para el llenado. Entonces, soya es uno de nuestros cultivos fuertes en lo que es nutrición. Asimismo, estamos también presentes a nivel nacional en el tema hortícola. Estamos con muy buena presencia en el interior. Y bueno, pues eso nos complace bastante, ¿no? La acogida en cuanto a la calidad que tiene el producto, ¿no? Ustedes trabajan en toda la zona. Así es, en extensivos como en hortícola, banano, tenemos en flores también, entonces estamos muy metidos en lo que es producción. Es muy amplio, entonces, todo lo que ustedes brindan, los paquetes, el asesoramiento, el servicio técnico, respaldado por profesionales muy conocidos en nuestro sector, ingeniero, los felicitamos. Y bueno, queremos invitar a todas las personas que no pudieron venir al stand de Pozoya, que por cierto está muy lindo, pero que pueden visitar a la empresa. Así es, invitamos a todos los amigos agricultores a sumarse, a utilizar, a ser asesorado, digamos, por nuestra empresa, ¿no? Y bueno, pues agradecerte, Ana María, nuevamente la entrevista, pues, y felicitar a todos los que hicieron posible, ¿no?, la Pozoya 2015. Programas nosotros los subimos a nuestras redes sociales, está en YouTube, estamos en Facebook y en Twitter. Usted puede seguirnos a través de cualquiera de esas redes de su preferencia. Nosotros estamos para compartir y hacer difusión masiva de nuestro programa Transfiriendo Tecnología que generan las empresas. Vamos a nuestro tercer corte comercial. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario. La agricultura moderna exige cambios y nueva tecnología. Mainter le presenta la fuerza del agro. Agrale, confiabilidad, fuerza y ahorro en consumo de combustible y mantenimiento. Montana, la 4x4 hidrostática más liviana del mercado. Vence todo, precisión y robustez en la siembra.
Agrale, Montana, Vencetudo. La Fuerza del Agro. Mainter, División Maquinaria. Simpac, fertilizante líquido concentrado de zinc, que se encuentra doblemente quelatado por ácidos orgánicos y aminoácidos. Micronutriente que juega un rol importante en la producción de proteínas, enzimas y auxinas. Se recomienda su aplicación en tratamiento de semillas, embrotamiento, prefloración y cuajado. En tratamiento de semillas, muestra su acción nutricional y sanidad, resultando en la emergencia de plántulas vigorosas y uniformes. Aumenta el tamaño de las hojas, brotes y frutos. Participa en la síntesis del triptófano, precursor de la formación de fitohormonas. Incrementa la formación de aminoácidos y de proteínas. Simpac, producto de Agexplore. Especialistas en nutrición agrícola. Distribuye Interagro. Prestigio, soluciones en educación. Descubre una forma innovadora de aprendizaje y enseñanza interactiva. Soluciones que Prestigio Multiboard permite a los maestros se comuniquen de una forma más eficaz y agradable, con un pleno control de información compilada para sus estudiantes de una manera que es visual y fácil de entender. Los maestros pueden compartir sus pantallas, intercambiar archivos con los estudiantes, llamar su atención e incluso controlar la tableta con una herramienta de gestión integrada. Por otra parte, los estudiantes pueden hacer gráficas y preguntas que aparecerán de forma directa en la pizarra, responder los problemas no resueltos, dibujar esquemas, leer y analizar textos. Además de contar con traductores en 17 idiomas, lo que permite realizar conferencias simultáneamente con otros países. Con el sistema MacClass, los profesores pueden evaluar el progreso de los estudiantes. Olvídate de la tiza y el borrador. La Multiboard permite escribir, graficar y editar el contenido con tu dedo o lápiz. Mejor aprendizaje con Prestigio. Todo Agro, empresa comercializadora e importadora de maquinarias y repuestos para el sector agrícola. Amplio stock de productos de diferentes marcas. Ofrecemos sembradoras nuevas de la marca Tedeschi, fabricadas en Argentina. Sembradoras, autotrailer, giro hidráulico, gran equilibrio y despegue en el transporte. Repuestos John Deere originales, filtros John Deere originales. Tosolini, línea completa en llantas y aros para sembradoras. Walpal repuestos, como platos de semilla y ruedas pisagrano. Garfios atesadores de teflón para sembradoras y cosechadoras. Llantas BKT, especiales en la agricultura, industria y construcción. Todo Agro ofrece atención y productos de calidad. Visítenos en la zona este, kilómetro 115, carretera Trinidad, barrio Nueva Estrella, entre Cuatro Cañadas y Los Troncos. Llámenos al 773-85-623 o escríbanos a repuestostodoagro@gmail.com. ¿Cansado de las enfermedades en su cultivo? Ahora usted tiene doble protección contra la roya y las enfermedades de fin de ciclo. Megamax y Genio 10, fungicidas foliares que protegerán su cultivo. El principio activo es de azoxystrobin más ciproconazol, del grupo químico estrobilurina más triazol. La concentración es de 200 gramos de azoxystrobin y 120 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es de suspensión concentrada. La toxicología es clase 3 y el modo de acción sistémico y de contacto. Genio 10, fungicida foliar. De principio activo ciproconazol, grupo químico triazol. La concentración es de 100 gramos de ciproconazol por litro. Su formulación es solución líquida. Toxicología clase 3 y el modo de acción sistémico. Con Megamax y Genio 10 se obtiene una importante eficacia de control de la roya asiática en la soya y enfermedades de fin de ciclo, con un buen radio de acción para las tres fases importantes, actuando como preventivo, curativo y erradicante. Mega Agro pone a disposición del agricultor una alternativa confiable, técnica y comercialmente segura que le proporciona mayor retorno a su inversión.
Continuamos con Santa Cruz Agropecuario. Quisimos conversar con una persona que nos está visitando desde España, el responsable para todo Sudamérica de Agritecno, Ignacio Lerna, que nos está visitando en esta oportunidad, viendo las parcelas. Ignacio, ¿qué te parece el comportamiento de tus productos aquí en Santa Cruz, Bolivia? Yo la verdad que una campaña seca como la que ha estado aquí, con precipitaciones en este caso del cultivo sobre el cual estamos en soja, que es, no superan los 390 milímetros, yo creo que el uso de aminoácidos en el manejo estratégico de esta parcela ha dado diferencia, ¿no? Realmente la planta ha podido soportar el estrés hídrico o la falta de humedad que ha tenido. Ha hecho también, ¿no?, que esta humedad al final ha sido más eficiente al utilizarlo, o sea, con la misma agua producir más, que es uno de los beneficios de estos aminoácidos, ¿no? Bueno, es fundamental también para ver las diferencias año tras año, no solo cuando sean años de estos que son secos, digamos, sino también incluso en años húmedos, porque los productos también, cuando el año está húmedo, actúan de otra manera. Yo les decía un poco, acá con la gente de Mega Agro, estamos trabajando con lo que le decimos el NVI, ¿no?, Nutrición Vegetal Inteligente. El uso de estos aminoácidos, o bioestimulantes en realidad, como se llaman, realmente actúan de acuerdo a cómo está la planta fisiológicamente. Entonces, en estos años, por ejemplo, secos, para que la planta no detenga su crecimiento, lo que hace es acumular aminoácidos libres, hace que regula la cierre de apertura de estomas para no perder agua, ¿no?, y para mantener la entrada de dióxido de carbono y poder fotosintetizar y mantener su crecimiento. Pero también hay años húmedos en que los aminoácidos ayudan a la planta a defenderse de lo que son las enfermedades, ¿no? O sea que no son productos que se pueden aplicar durante todo el ciclo de cultivo y con condiciones muy variadas, no solo como estamos viendo ahora, que es un año súper seco, sino tenemos muchos ensayos en la zona norte, que unos años son muy húmedos, ¿no?, con buenas respuestas. Respuestas que varían, ¿no?, que a lo mejor en otros aspectos vemos la parte sanitaria o vemos la calidad final del grano. Acá vamos a ver que el grano está, que está bien formado y que está bien lleno, ¿no? Versus, bueno, si uno puede ver los testigos realmente en otras condiciones. Y yo creo que el agricultor, viendo estas condiciones, ¿no?, de este año tan seco, que es su mayor preocupación, no puede no dejar de tener esa curiosidad y de probar realmente los productos, de acercarse a las sucursales de Mega, ¿no?, y empezar a hacer sus propias experiencias. ¿Qué le ha parecido este día de campo que organizó Mega Agro? ¿Usted ha sacado algunas experiencias? Contémosle un poquito a nuestros amigos. Una excelente experiencia, porque hemos podido apreciar el avance de la tecnología de Mega Agro. Nos han mostrado los diferentes cultivos que tienen, las variedades de maíz, muy bonito. Creo que es muy favorable para el productor. Y también hemos podido ver en la soya los insumos que han trabajado muy perfectamente, como son los fertilizantes y los fungicidas y los insecticidas. Hemos podido apreciar que ha habido un control efectivo en los cultivos. Don Susano, ¿qué le parece a usted que nos visiten desde España, por ejemplo, la gente de Agritecno, la gente que fabrica los fertilizantes, vengan y le den la cara a ustedes y le digan: señores, estos son nuestros fertilizantes y aquí estamos nosotros para todas sus preguntas? ¿Qué le parece a ustedes? Una satisfacción, pues, ¿no? Eso es un desprendimiento de los que están fabricando los insumos, y para los productores es una buena ventaja, ¿no? Y estamos agradecidos por eso. Sí, ya estamos casi como 5 o 6 años que he sacado productos a Mega Agro. ¿Y qué le parece, don Juan? Bueno, si no lo aplicaba este producto, no creo que nos sale nada cosecha. El problema es que tenemos que aguantar la sequía, ¿no? También, si no le echaba este, no creo que aguantaba la sequía. Don Juan, ¿qué le pareció a usted el tema de los fertilizantes en su cultivo? Bueno, tiene que echar todos los años siempre, como este año dos veces le he echado fertilizantes, pero si no le he hecho eso, no creo que se ve como está ahorita. Responden el grano, ¿no? Sí, claro, se pone. Estamos asistiendo a las charlas técnicas.
para tratar de mejorarnos y buscar mejores rendimientos. Don Eduardo, ¿y qué le ha parecido a usted el tema de los fertilizantes que está ofreciendo todos los productores de la empresa Megagro? Sí, me parece que son muy, 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 aquí está a la vista, ¿no? Hemos visto este día de campo y vemos que no, son muy buenos. Estos días de campo, estos días de campo que hace la empresa Megagro son muy beneficiarios para nosotros los productores, y creo yo de que cada vez que nos inviten pues vamos a participar para pasarle la voz a los demás, ¿verdad? Final con todo este especial del Expo Soya que le estamos presentando esta y la siguiente semana para que ustedes vean todo lo que se vivió en este importante evento que se realiza en la zona este. Con nosotros va a ser hasta el siguiente fin de semana. Permiso. Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Megagro, grandes soluciones en agricultura. Mainter. Cemexa. Uniendo fortalezas. Bayer Crop Science. Si es Bayer, es bueno. Importadora AgroTrack SRL. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. Microagro. Microtecnología agropecuaria. AG Explore Internacional SRL. Recauchutadora Potosí. Fundación Zetabol. Semapro. Y Banco Visa, 50 años simplificando tu vida.